Muy bien, y esto que se muestra en pantalla es lo conocido como la arquitectura de von Neumann, el cual, pues, nuevamente von Neumann propuso en los años 40 los componentes que forman un sistema computacional, y resulta que, pues, el concepto fue tan acertado que es relevante todavía a hoy. Todavía hoy es, pues, estos mismos componentes siguen pues formando parte de las computadoras modernas, no se ha cambiado. Algo interesante es, por ejemplo, que actualmente se ha migrado lo que es la computación a computación en paralelo. En arquitectura de computadores, que es el curso que le sigue siguiente a este, ustedes pues ahí tendrán una introducción y programarán ciertos algoritmos en paralelo para que pues aprendan cómo la diferencia en paradigma que corresponde. Nuevamente, esta definición tan genérica de lo que es una computadora hace que muchos dispositivos que tienen computadoras ni siquiera somos conscientes de que lo tienen. El controlador del radio de nuestro carro, el controlador de los frenos ABS de nuestro carro, la computadora de nuestro carro es una computadora que no tiene, pues, teclado, mouse, pantalla, y sin embargo se encarga de monitorear y generar alertas basado en todas las diferentes variables que los sensores de nuestro carro miden. Y esto, pues, es ampliamente utilizado. Nuevamente, en el caso de sistemas empotrados, pues se tiene acceso a más bajo nivel del hardware, en donde hay muchos sistemas empotrados que corresponden, que forman parte de una computadora, que son una computadora en sí, cumplen funciones de suma importancia. Por ejemplo, el avión Boeing 737 tenía un sistema empotrado que era una computadora completa de sistema de control de vuelo, y que pues cumplen funciones de mucha importancia y de las cuales dependen vidas. Entonces, nuevamente, acá con respecto al diagrama de la arquitectura de von Neumann, esto, unidad aritmética lógica, esto también es conocido como bus de datos. Es importante tener claro, pues, esa definición. Entonces, ahora venimos a dos conceptos de los cuales es importante tener presentes. Lo que es la arquitectura de una computadora o la microarquitectura y u organización. Esto es la diferencia entre este curso, donde nos enfocaremos en la microarquitectura, y el curso siguiente, donde nos enfocaremos en la arquitectura. La arquitectura es una interfaz abstracta. Contiene toda la información necesaria para escribir programas en lenguaje máquina que funcionen: instrucciones, registros, memoria. Una manera de expresarlo es que una arquitectura se define en un documento, como por ejemplo en un procesador Intel, existe un documento que se llama Manual para el Programador, Manual de Programación del Procesador, que dice cómo programarlo y cómo generar programas para ese procesador. Y eso, un ingeniero en computación o un ingeniero o alguien que desarrolla software lo puede tomar y generar programas para un procesador sin saber ese procesador cómo está construido internamente. El procesador internamente es una caja negra. En cambio, la microarquitectura dice cómo está compuesto internamente el procesador, cómo está compuesto internamente el procesador a nivel de silicio o a nivel de diagramas. Es cómo se implementó el procesador. Y aquí estamos hablando con puertas, flip-flops, construcción de los registros, etc. Este tema de microarquitectura, pues, lo seguiremos tocando en el curso. Entonces, pues, de esa manera es cómo funciona. Con esto dejo el video hasta acá y continuaremos con un par de conceptos, que es RISC y CISC.